Okay. All right. So, Perla, we're going to start off with a little pronunciation activity today. Vamos a comenzar con una actividad de pronunciación con la letra Y o Y. En inglés, produce el sonido de HI en español. Okay. A ver si puedes repetir después de mí. Repite. Yard. Yard, Yellow. yellow. Yikes. ¿Cómo es la otra? Yikes. Tengo a mi mini maestra acá, mira. Ah, hi. Y ella me está diciendo que cómo los pronuncie. Good, that's good. That's good. Déjame hacer mi escuela, mi clase, ¿sí? Nos quedamos en Jake. Yikes. 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 You. You. Yummy. Yummy. Ok, muy bien, perfecto. Está pronunciándolo perfecto. Ok. Ahora, la doble L en inglés no cambia de sonido. Produce el mismo sonido como si fuera una L singular. Ok. Repite. Bully. Bully. Chili. Chili. Sell. Sell. Really. Really. Wallet. Wallet. Good. Perfecto. How do you say lápiz? Pencil. Bolígrafo. Pen. Marcador. Market. Marker con R. Marker. De la R. Marker. 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 Libro. Book. Papel. Paper. Pizarra. White market. Whiteboard. Whiteboard. White market. Whiteboard. Okay. Vamos a practicar. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much does the pencil cost? The pencil costs 10 cents. Déjame borrar aquí. Okay, que tenía algo abierto. Okay, how much does the book cost? The book costs $9. I'll take the pencil on the book. Thanks. Bye. See you. Good. Okay, so you need to buy the pencil and the book. Mm-hmm. Hi, how are you? I am fine, thank you. How much does the pencil cost? The pencil costs 10 cents. Okay, how much does the book cost? The book costs $9. I take the pencil and the book. Sí, y recuerda pronunciar esa palabra con L, I'll. I'll. Ay, perfecto, muy bien. I'll take. Déjame notarlo. I'll take the pencil and the book. Muy bien. Okay, thanks. Bye. See you. Okay. Otra vez. Hi, how are you? I am fine, thank you. How much does the cost? How much does the marker cost? The marker costs $3. Okay, how much does the whiteboard cost? The whiteboard costs $10. I'll take the marker and the whiteboard. Thanks, bye. See you. Hi, how are you? I am fine, thank you. How much does the pen cost? The pen costs $1. Okay. How much does the paper cost? The paper costs $2. I'll take the pen and the paper. Thanks, bye. See you. Okay, how do you say cuaderno? Um,
No sabes. No me acuerdo. No. ¿No? Ok. Pregúntame a mí entonces. How do you say? How do you say cuaderno? Notebook. Notebook. Sigue, sigue preguntándome aquí. How do you say, se me hace que eso es casi lo mismo, ¿no? Tape. Sí, es tape. Bueno, ustedes no robaron esa palabra entonces. Hey, o cinta le decimos nosotros, pero es más. Sí, porque la palabra es cinta adhesiva en español. Pero bueno, si se dice tape, está más fácil entonces. Sí. Es más fácil para ti. What did you say? How do you say? How do you say? Borrador o. Borrador is eraser. Eraser? Eraser. Okay. How do you say, no sé qué es lo que está ahí. ¿Esas son tarjetas de presentación o de negocio? Okay. ¿Cómo tú las dices? ¿Tarjetas de negocio o de presentación? Tarjeta de negocio. Sí. ¿Que serían business card? ¿O? Business cards, muy bien. This is on scissors. Yeah. Y lo demás. How do you say carpeta o? Carpeta is folders. 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 Yo estaba hablando con Emily y Brandon de esa palabra porque estaba enseñándole cómo todo el mundo lo dice mal en español, porque carpeta es eso. Una carpeta es eso. Y le enseñé que ahí en el car wash van a escuchar esa palabra mucho, carpeta, hablando de los tapetes. Sí, carpet. Sí, pero la palabra verdadera, carpeta, quiere decir folders. Ajá. Ok, muy bien. Vamos a practicar. Si quieres verla, yo sé porque tú estás entrenando para hacer servicio al cliente y trabajar la caja y todo. Si tú quieres ser la cajera aquí, y yo voy a ser el cliente. Ok. Ok. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much does the tape cost? The tape. Okay. The tape cost is $3. No digas the tape cost is. Simplemente the tape costs $3. Porque cost es el verbo costar. Ahí tú estás diciendo cuesta $3. No tiene que decir, cuando tú agregas la palabra is, estás diciendo la cinta cuesta es $3. Entonces es sería the tape cost $3. Okay, how much do the scissors cost? The scissor cost $8. I'll take the tape and the scissors. Oh, thank you. Sí, tú al final dices, thanks, bye. ¿Ves el último cuadro ahí? Es decir, thanks, bye. Thanks, bye. Ahí. Ok, sigo. Ok, otro. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much do the business cards cost? The business card costs $7. Ok, how much does the notebook cost? The notebook costs $4. I'll take the business cards and the notebook. Thanks, bye. See you. Okay, one more. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much does the eraser cost? The eraser costs $6. Okay, how much do the folders cost?
The folders cost $5. I'll take the eraser and the folders. Thank you. Bye. See you. Ay, mierda. Sorry, discúlpame que se... Está bien. Vaya para allá. Vene, ¿y ok? ¿Estás bien? Se me cayó de la silla, pero un tantito. Oh, está bien la niña. Ya. No puedes estar jugando. ¿Ok? Vaya, espéreme, vaya a ver a la televisión y ahorita que empiece su clase voy para allá. No, lo bueno es que los niños son hechos de goma. Sí, no, y fue muy suave, pero está entre mi silla y la de ella y fue para abajo. Sí, no, mi hijo tiene una batalla muy grande con la gravedad. Él siempre está abajo. Él tiene 5 años y tiene 5 años intentando vencer la gravedad y nunca gana esa batalla. Así está ella, también tiene 5 años y ya está. Oh, ¿verdad? ¿Cuándo cumple ella? Octubre. En octubre. Mi hijo se va a cumplir 5 ahora en marzo. En marzo. El 28, sí. Wow, ok. Perla, vamos a hablar de los artículos indefinidos. Lo que hemos visto en el pasado es lo que se llama el artículo definido, que en español sería el, la, los o las, que en inglés solo tenemos una palabra, the. Ok. Se llama el artículo definido porque, bueno, cuando lo usamos es que estamos refiriendo a una cosa bien definida. Por ejemplo, mirando esta foto aquí, podría decir, Perla, pásame el marcador verde porque solo hay un marcador verde aquí. No hay duda de lo que estoy refiriendo, ¿cierto? Ahora, el artículo indefinido es otro tipo de artículo cuando no nos importa cuál objeto queremos o es, al cual objeto estamos refiriendo. Por ejemplo, uno o una en inglés, en español, es decir, a o an en inglés. ¿Sí? Ok, entonces, por decir un niño, en inglés se dice a boy. Para decir una niña, se dice a girl. ¿Sí? Okay. Ahora, se usa la palabra an antes de palabras que empiezan con vocales. Por ejemplo, un premio en inglés va a ser an award. ¿Sí? An award. Para romper la doble vocal. An award. Igual, una manzana sería an apple. Uh-huh. ¿Sí? Porque award empieza con la letra A, que es vocal, y apple empieza con la letra A también, que también es vocal. Ahora, para decir unos niños o unas niñas, en inglés usamos la palabra some. Entonces, some es decir unos o unas en inglés. Por ejemplo, some boys or some girls. Aquí no importa si empieza la próxima palabra con una vocal. Some awards or some apples. En la forma plural siempre va a ser some. No hay cambio. Ok. Bueno, entonces... A boy, some boys. Recuerda que para volver las palabras plurales en inglés se agrega una S a la mayoría de las palabras. A girl, some girls. Pero las palabras que ya terminan con el sonido de S, que directamente pueden terminar con las letras S, X, Z, CH o SH, que producen el sonido similar al S, tenemos que agregar otro sílabo y se usa ES aquí. Por ejemplo, a class, es decir, una clase. Some classes, es decir, unas clases. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, ¿verdad? Some boys, some girls. Together, combinado, es decir, some children.
Recuerda que tenemos varias palabras irregulares en inglés también en la forma plural, que son palabras que tiene que memorizar, ¿sí? Children tampoco puede llevar una S. Esta palabra es plural sin la S. Cuando digo que hay palabras irregulares, es decir, que tenemos varias palabras que no terminan con S, pero sí son palabras plurales. Ok, vamos a practicar. ¿Cómo puedes decir entonces un hermano? Brother. ¿Y unos hermanos? And brother. Pero es plural aquí, Perla, para decir unos hermanos. ¿Cómo? Some brothers. Some brothers, ahí está. Muy bien. A sister. Some sisters. Son children. Muy bien, Perla. Bueno, aquí también, porque realmente estamos refiriendo a hermanos. Tiene razón, para que sepas, porque sí, para decir unos niños tiene razón. Lo único aquí es que directamente queremos decir unos hermanos. Uh-huh. Y como aquí tenemos una foto de un hermano y una hermana, usamos la palabra irregular que sería siblings. Siblings es decir hermanos cuando no importa el género de la persona. Puede ser mezclado. Hermanos con hermanas juntos. Por ejemplo, en español, cuando uno está preguntando por la primera vez, conociendo a una persona, oye, ¿tienes hermanos? En inglés aquí usamos la palabra siblings. Hi, do you have any siblings? Okay. Porque puedes referir a hermanos tanto como hermanas. A mother. Some mothers. Mothers? Good mothers. Mm-hmm. A father? Some fathers? Y ahora tenemos padres. ¿Cómo se dice padres? Ahí me quedé. Sí, esta es una palabra irregular también. Some parents. Some parents. 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 Parents es decir padres. ¿Es como parientes también, como no, familia? No, no. Directamente no. Parientes es otra cosa. Ok. Parientes se dice relatives. Ok. Y eso es person. Sí. Padre. Es un ejemplo de lo que se llama un cognado falso. Cognados son palabras que son similares y sí significan lo mismo, pero también hay cognados falsos que no entiendo exactamente por qué, pero en la historia de las palabras, pues se cruzó un cable ahí. Sí. No, es una palabra relacionada, pero directamente todo el mundo piensa, ah, bueno, parents, es decir, parientes, pero parientes, ajá, es otra cosa. Parents directamente es padres. No puede ser otra cosa. Mamá y papá juntos. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien. A student. ¿Ese es lo mismo? A student. Ajá, claro. Some student. A teacher. A teacher. Some teachers. Aunt. ¿O cómo se pronuncia la palabra?
Se pronuncia ant. Ant. Sí, pero ¿qué es lo que viene antes? Ant. No. 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 ¿Por qué? Porque. Por la vocal. Es ant. An. An ant. Ahí está. An ant. ¿Y la forma plural? An ant. Plural, no. Some ant. Some ants. No te olvides de la S al final. Ants. Okay. Uncle. Ahí está, uncle. Otra nueva, déjame. some uncle. Pero con S al final. Uncles. Some people, diría yo. ¿Cómo fue? Personas. Bueno, aquí es la palabra parientes. ¿Qué te dije era la palabra parientes? No la anoté. Some relatives. ¿Me la pronuncias otra vez? Some relatives. Okay. Relatives. Yeah. Some relatives. Okay. Jefe, aquí estamos buscando la palabra jefe. A boss. Muy bien. Y some bosses. Some bosses, así. Sí. A son. A daughter. Some sibling or some children. Some children. Sí, puede ser siblings también, hermanos, pero estamos buscando la palabra niños aquí. Muy bien. Children es otro ejemplo de una palabra irregular porque es plural, pero no termina con una S. Ok. Ahora, las mismas reglas aquí aplican a cosas también. ¿Cómo se puede decir un lápiz, entonces? Babe. ¿Me escuchas? Ahora sí. Oh, no te estaba escuchando nada. Ah, ok. Esto también aplica a cosas. ¿Cómo se puede decir, entonces, un lápiz? Pencil. A pencil. Uh-huh. Y ahora unos lápices. Some pencils. An apple. Aquí en la forma plural va a ser some.
Apples. Mm-hmm. Some apples. Mm-hmm. A book. Some books. In orange? Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Some orange? Bueno, some oranges. 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 A whiteboard? Some whiteboards? An eraser? Some erasers. A chair. Some chairs. Chairs. An idea. Some ideas. An umbrella. Some umbrellas, a backpack, some backpacks. Okay, muy bien. Ahora, aplicando esto a la vida regular, ¿es normal intercambiar los artículos indefinidos y definidos dependiendo de la situación? Por ejemplo, en un diálogo más verdadero, más real, para hacer una compra, ¿sería normal entrar a la tienda preguntando por una cosa, cierto? Necesito un lápiz, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Ahora, durante el proceso de la compra y la persona empieza a poner las cosas en la mesa, pues estamos definiendo lo que estamos comprando y se cambia al final para el artículo definido. ¿Ves? Vamos a practicar con este diálogo aquí. Mm-hmm. Hello, how are you? Fine, thank you. I need a pencil. How much it is? How much is it? Al revés. Uh-huh. It is it. Sí, recuerda que las preguntas vienen al revés en inglés. Uh-huh. Estoy bien aquí porque me gusta pararme en la clase. Ok, empecemos de nuevo. Hello, how are you? Fine, thank you. I need a pencil. How much is it? Pencil costs 10 cents. Ok, I need an eraser too. An eraser costs $10. I will take the pencil and the eraser. Thank you. Bye. See you later. Okay. Bien, Perla. Vamos a practicar así. Hello, how are you? Fine, thank you. I need pencil. How much is... ¿Qué necesitas? ¿Otra vez? A pencil. A pencil. A pencil. Sí. No dijiste el artículo. Okay, otra vez. Hello, how are you? Fine, thank you. I need a pencil. How much is it? A pencil costs 10 cents. Okay, I need a book too. A book costs $9. I will take a pencil and... Ahora, al final, aquí es donde tú tienes que cambiar para usar el artículo definido. I will take the pencil and the book. Okay. Al final, acabando la compra, porque imagínate que yo estoy agarrando el lápiz, poniéndolo en la mesa, el libro está ahí, ya está definido lo que tú vas a comprar. Entonces aquí al final tú cambias para decir, I will take the pencil and the book. Okay, I will take the pencil and the book. Thank you, bye. See you later. Hello, how are you? Fine, thank you. I need pen. How much is it? Otra vez, ¿qué necesitas? Pen. A pen. Yeah, yeah. Ajá. Comencemos de nuevo. Hello, okay. How are you? Fine, thank you. I need a pen. How much is it?
A pen costs $1. Okay, I need a paper too. Bueno, aquí podría ser, por ejemplo, a pack of paper. A pack of paper. Packet? A pack of paper. Mm-hmm. Okay, I need a packet paper too. A pack of. A pack of. A pack of paper. A pack of paper. A pack of. Sí, es decir, un paquete de papel. Exacto. Mm-hmm. I need a. Sí, porque es muy. Sería muy abnormal comprar solo una hoja de papel. Ok, comencemos desde el principio. Hello, how are you? Se fue el sonido. Pela, ¿me escuchas? Hello? Ahora. Ahora sí, sí. Sí. Se fue el volumen, no sé qué pasó. Uh-huh. Otra vez. Hello, how are you? Fine, thank you. I need a pen. How much is it? A pen costs $1. Okay, I need a packet of paper too. Okay, a pack of paper costs $2. I will take the pen and the paper too. Thank you. Bye. See you later. Hello, how are you? I'm fine, thank you. I need marker. How much is it? ¿Qué necesitas? A marker. Empecemos de nuevo. Okay. Hello, how are you? Fine, thank you. I need a marker. How much is it? A marker costs $3. Okay, I need a whiteboard too. A whiteboard costs $10. I will take the marker and the whiteboard. Thank you, bye. See you later. Okay. Hello, how are you? Fine, thank you. I need an apple. How much is it? An apple costs 20 cents. Okay, I need an orange too. Okay, an orange costs 30 cents. I will take the apple on in the orange. Thank you, bye. See you later. Okay, muy bien, Pedro, muy bien. Okay, vamos a hablar de nuestros gustos y preferencias. Uh-huh. Por ejemplo, para comenzar una conversación y conociendo a una persona por primera vez, sería normal preguntar de lo que le gusta a esa persona. Por ejemplo, do you like motorcycles? Sí. Ya hemos visto en el pasado que para decir que sí, podemos decir, yes, I like motorcycles. Y para decir que no, se puede decir, I do not like motorcycles. ¿Sí? Ahora, para agregar un poco más detalle a la conversación, podemos seguir con otra pregunta un poco más profunda. Do you prefer a car or a motorcycle? ¿Sí? Do you prefer? Y ahora la respuesta sería, yo prefiero, o en inglés, I prefer a car. Uh-huh. Okay, vamos a practicar. Do you like motorcycles? Yes, I like motorcycle. Do you prefer a car or a motorcycle? I prefer a car. Okay, do you like the summer? Yes, I like summer. Sí, aquí va a decir I like the summer. The summer. Sí. What season do you prefer? Sí. Season es decir la estación del año. What season do you prefer? Por ejemplo, winter, spring, summer, or fall? I prefer spring. Yeah, me too. Spring's my favorite season. Okay. Do you like rock music? No,
I do not like rock music. What kind of music do you prefer? I prefer I don't know. Latin music or está bien. I prefer Latin music, of course. Good. Y para que sepa, la música normalmente no cambia, no hay traducción, ¿me entiendes? No. Por ejemplo, yo sé en México, ustedes escuchan mucho como la banda, la norteña, cosas así. Uh-huh. ¿Qué te gusta, la banda? De todo un poco. De todo un poco, sí. Ahí se dice igual. Sí. I prefer salsa, I prefer banda, I prefer mariachi, lo que sea. Los géneros, sí. Sí, porque los géneros, igual como en español, no se cambia para decir la música piedra. No. ¿Verdad? Porque rock es decir una piedra. Uh-huh. Y no se dice, ah, a mí me gusta la música piedra. Se dice igual, me gusta la música rock. Uh-huh. Sí. Está bien. Okay. Pero bueno, bien dicho, Latin music también es un género aquí. Do you like to read? Sometimes, diría. Okay. What kind of books do you prefer? I prefer mystery. Mm-hmm. Good. Okay. Ahora, en español se cambia si estamos hablando de una cosa o de varias cosas, si nos gustan. Por ejemplo, me gusta o me gusta. En inglés no hay cambio. Siempre se dice I like. Okay? Por ejemplo, do you like English classes? Yes, I like English classes. Or no, I do not like English classes. What would you say here, Perla? I like tigers or I like the tigers? I like tigers. Sí. I like dogs. Dogs? Dogs, plural. Mm-hmm. Yeah. I like cats. I like bears. I like fish. I like the horse, or I like horse. I like horses. Horses. I like horses. Mm-hmm. Sí, no es normal usar el artículo aquí. Sí, okay. Yo sé en español se dice me gustan los caballos, pero en inglés no es normal. Yo le di permiso. I like hamburger. I like beer. I like cocktails. I like soda. Do you like pizza? No. No way. Oración completa. I do not like pizza. Sí. Para que sepa, Perla, en una conversación normal está bien decir simplemente no. Pero como estamos aprendiendo eso, quiero que aprendas bien la oración completa. La respuesta correcta, ok. Exacto, exacto. Sí. Do you like animals? Yes, I like animals. Do you like funny movies? Yes, I like funny movies. Do you like Ray Charles music? No, I do not like church music. Ray Charles music. Ray Charles music. What is your favorite activity? My favorite activity is walk. Mm-hmm. What is your favorite animal? My favorite animal is a dog. What is your favorite country?
My favorite country is Mexico. What is your favorite music? My favorite music is... ¿Toda? All. Por ejemplo, ahora dijiste Latin music. Latin music, toda la que sea latina. My favorite music is Latin music. Okay, good. Okay, vamos a hablar de los adjetivos. Perla, adjetivos son palabras descriptivas que usamos para dar más detalle a cualquier conversación y elaborar las oraciones que estamos usando. Lo más importante entender entre inglés y español es que los adjetivos vienen al revés en inglés. En español, normalmente el adjetivo sigue la palabra que describe. En inglés, siempre viene antes de la palabra que describe. Por ejemplo, para decir el hombre alto, realmente tiene que decir el alto hombre. ¿Sí? Por ejemplo, the tall man. ¿Sí? Mm-hmm. Okay. The short boy, the short girl. En inglés, los adjetivos no pueden ser masculino ni femenino. Siempre van a ser iguales. Short siempre va a ser short. No hay cambio. Tampoco en la forma plural. Los adjetivos no cambian en la forma plural. A tall boy, some tall boys. Lo que cambia sería el artículo si estamos usando un artículo indefinido y al sustantivo se agrega una S. Pero no se hace ningún cambio al adjetivo como en español. A tall girl, some tall girls. Tall siempre va a ser tall. Ahora, si estamos usando el artículo definido, la palabra the, recuerde que the siempre va a ser the. No hay cambio en la forma singular ni plural. The tall boy, the tall boys. Entonces, lo único que cambia sería el sustantivo con una S. The tall girl, the tall girls. ¿Ok? Los artículos indefinidos sí cambian. En English class sería una clase de inglés. Para decir unas clases de inglés, se cambia en por la palabra plural some. ¿Sí? Y se agrega es o s al sustantivo. ¿Sí? Some English classes. ¿Ok? Vamos a practicar. ¿Cómo podrías decir entonces un perro grande? Tall dog. Tall sería alto. Alto. A big. Pero grande big. Sería big. Big. A big dog. A small dog. Y ahora la forma plural. A big dog. Tiene que hacer otro cambio también. Some big dogs. Muy bien. Some small dogs. Big apple. Small apple. Some big apples. Some small apples. Beautiful cat, o no sé. Ajá, perfecto. Ugly cat. And ¿otra ugly, vez? And ugly cat. Muy bien, Perla, muy bien. Sí, aquí se usa en, aunque la palabra gato, cat, no empieza con... Pero la... Como, el, exacto, porque siempre la regla depende de la palabra que sigue el artículo. El artículo, ajá. Some beautiful cat. Some ugly cat. A new car. An old car. Some new cars. Some old cars.
in expensive watch? ¿Cómo se dice? ¿Barato? Pregúntame, ¿cómo se dice? What did you say barato in English? Okay, cheap. Cheap. A cheap watch. Some expensive watch. Fácil. Watches. Watches. Ahí está, muy bien. Some cheap watches. Rico, 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 rico. How do you say rico? Rico es decir caro. Perdón. Rich, rich. A rich man. ¿Y pobre? Poor. 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 Okay, ahora, Pela, esta palabra man, que es decir hombre, singular, tiene una forma irregular en la forma plural. Va a ser men, men. No, no se agrega S, pero sí se cambia la pronunciación un poco. ¿Se nota la diferencia entre man y men? Man, man, singular, men, plural. Man, men. Men y men. Men. Muy bien, Pela. Así es. Son men. No, some rich men. Uh-huh. Some poor men. Smart student? No. Estamos buscando buena mala, porque good student, a bad student, some good students, some bad students. And apple is what color is? Red. Muy bien. Do you like apples? I like apples. A strawberry is red. You like strawberries? Yes, I like strawberries. And bananas are yellow. Es plural. Bananas. No. Some bananas are yellow. Good. Do you like bananas? Yes, I like bananas. Some berries are blue. You like blueberries? Yes, I like blueberries. Some orange. Some oranges. Some oranges are yellow. No, are. Es la misma palabra, orange. Porque para nosotros la fruta y el color es igual. Sí. Sí, some oranges are orange. Do you like oranges? Yes, I like oranges. Ahí estoy perdida. Es igual, ahead, es uno singular. Is,
Okay, help of letters is green. Do you like lettuce? Yes, I like letters. Okay, good Perla. Green beans are green. El artículo? Green. No, some green beans are green. Do you like green beans? Yes, I like green beans. Carrot is orange. Do you like carrots? Yes, I like carrots. Head of red cabbage is purple. You like cabbage? Yes, I like cabbage. Red bell pepper is red. You like red bell peppers? Yes, I like red pepper. Red bell peppers. Good. Describe the pencil. The pencil is yellow. Mm-hmm. A pencil is yellow. And try to use one of the adjectives from the other column too. Usa un adjetivo de cada columna aquí. Okay. It's yellow and? Is yellow and all or small? Describe the book. A book is red. In... Y aquí sería mejor usar el artículo definido. The book. The book is red. And big. Describe the table. The table is brown and beautiful. Describe the whiteboard. The whiteboard is white and big. Describe the plant. The plant is green and small or big. Describe the chair. The chair is black. In all. Describe the marker. The market is black. In el mercado. The marker is black. In new. Describe the pen. The pen is blue and small. Describe the telephone. The telephone is black and old. Describe the window. The window is white and big. Okay. Is the beach beautiful? Yes, the beach is beautiful. Do you prefer the beach or the mountains? I prefer the mountains. Are magazines expensive? Yes, the magazine is expensive. Mm-mm. Yes, magazines are expensive. Porque es plural. Yes, yes, magazines is expensive. No, it is. Mira la pregunta. La palabra es are. Okay. Yes, the magazines are expensive. What is your favorite magazine? Dame un segundito. ¿Qué pasó, hija? Ven acá, yo te ayudo. Déjame que termino una clase y voy a ver cuál. A las 9 empieza ciencia. Hoy es miércoles. Ahí. Ok. Thank you. Otra vez. What is your favorite magazine? My favorite magazine is Food.
Is beer good? No. Beer is not good. It's not good. Beer is not good. Do you like beer or wine more? I don't like beer, I like wine. Recuerda que tiene que decir, I do not like beer. I do not like beer, I like wine. Wine. White, I like white. Okay, good. Is fast food bad? Yes, the fast food is bad. What type of fast food do you like? ¿Cuál tipo te gusta? Everything. Toda. Me gusta toda. Yeah. Toda la comida mala. I like all fast food. Yeah, I like all fast food. I like all fast food. Okay. Entonces, ¿no hay un tipo de comida rápida que no te gusta? No. No. Okay. Me gusta toda la comida rápida. Is the city of Denver old? Hey. I don't think, no lo sé. Bueno, entonces, ¿eso es tu opinión? ¿Qué, qué opinas? ¿Es vieja la ciudad de Denver o no? No. Sí, yo estoy de acuerdo. Realmente no es muy vieja. Sí, es vieja. Pero no luce pero, como tal. Hablando de las ciudades del mundo, no es muy vieja, es un bebé. Uh-huh. Es, ok, entonces en inglés se dice no. It is not old. It's not old. No, it's not old. What is your favorite city? My favorite city is Colorado. Colorado no es ciudad, es estado. Es estado, okay. My favorite city is Mexico. Mexico City, okay. Mexico. Mm-hmm. Is Penelope Cruz ugly? No. Is not ugly. She is not ugly. She is not ugly. Who is your favorite actor or actress? No tengo favorito. I do not have. I ¿cómo? Ahí en inglés va a decir I do not have one. I do not have one. Have one. Are cartoons popular? I don't know. Perla, es opinión. No, no estamos hablando de datos, ¿me entiendes? Es en tu. Yes. Y yo diría de cartoons. ¿Son populares o no son populares? ¿Qué opinas? No. ¿No cree que los dibujos animados son populares? Depende, ¿no? está bien, porque es opinión, pero dilo. No, they are not popular. No, they are not popular. Do you like cartoons? Yes, I like cartoons. Is wine delicious? Es 9. Yeah, pero son las 9. Tiene que irte, ya estamos acabando, pero si tiene que irte, está bien. Estoy usando la computadora de mi niña más chiquita y empieza la clase más tarde, no te preocupes. ¿Segura? Sí. Sí, porque ya nos faltan como 2 láminas más. Sí. 7 diapositivas más. Okay. Is wine delicious? Yes, the wine is delicious. Do you prefer red wine or white wine? I prefer white, the ball. Okay, verbos, okay, repite, order. Order. Drink. Drink. Reserve. Reserve. Want. Want. Eat. Eat. Okay, ya es todo para hoy. Estudia la tercera lección.